El príncipe Andrés está engañado al pensar que podrá volver a la vida pública, dijeron fuentes reales, ya que su disgusto con los príncipes Carlos y Guillermo amenaza con arruinar el viaje de este verano a Balmoral. Se había anticipado que el duque de York regresaría a los eventos reales después de dar positivo por COVID durante el jubileo de platino de la reina, pero, según los informes, los dos herederos le impidieron asistir al servicio de la Orden de la Jarretera del lunes. Se dijo que el duque estaba tan molesto con ellos que decidió no asistir al Royal Ascot. Mientras tanto, fuentes citadas en el Times sugirieron que esto se había acordado sin problemas, y que el príncipe estaba comenzando a escuchar a sus asesores. Sin embargo, la relación del príncipe Andrew con su hermano y su sobrino puede haberse agriado por la debacle, y amenaza con arruinar las tranquilas vacaciones familiares en Aberdeenshire que la familia real toma todos los años. Una fuente real le dijo al Sun que el duque estaba furioso con el príncipe de Gales y el duque de Cambridge. Agregaron, él no quiere hablar con ellos. Se han trazado líneas de batalla, y esto ha puesto una nube sobre Balmoral en el verano.